Hola, ¿qué tal amigos de Librerías Porrúa y amigos de La Langosta Literaria? Estamos aquí en la Librería Porrúa de Chapultepec para hablar de Jorge Luis Borges. Está conmigo Adán Serret, crítico literario. Hola Romeo, y muy buenas escudero tardes. Del Verbo, ¿verdad? También escudero del Verbo, perfecto. Exacto. Yo soy Romeo Tello, editor de Literatura Random House y Reservoir Books. Y bueno, pues esta mañana vamos a platicar de Borges, de este escritor que a veces puede resultar un poco intimidante, por lo pesado ya de su nombre, por la vastísima obra que produjo. Además, fue un hombre que vivió muchos años. Nació en el último año del siglo XIX todavía, se murió en el 86. Empezó a escribir, además, muy temprano, aunque él decía que tenía esta máxima y este consejo de su padre de no tener prisa por publicar. Pues lo cierto es que su primer libro es del 23, sí, ¿no? Fervor de Buenos Aires. Exacto. ¿No? Es muy temprano, sí. Y es una obra, como te decía, muy vasta, pues, ¿no? Y que además tiene de mucho. Hay poesía, hay cuento, hay ensayo. La poesía va cambiando mucho a lo largo de los años. Empieza siendo una poesía muy influida por el ultraísmo y además una poesía muy, muy nacionalista. Luego vienen estos libros de cuentos que lo vuelven pues el gran escritor internacional y el clásico contemporáneo que es, Ficciones y el Aleph. Pero como comentábamos hace un rato, luego puede ser un poco intimidante, ¿no? El nombre de Borges. Sí, es absolutamente intimidante en el sentido de que es un autor que la persona de carne y hueso, la figura humana, creo que pesa muchísimo. En algún momento puede pesar para bien, pero en muchos sentidos pesa para mal cuando lo ves como algo imponente, ¿no? Cuando la literatura tiene este tufo de sabiduría, para alguien que no está familiarizado con los libros, pues siempre lo va a expulsar un poco, ¿no? Siempre también es difícil acercarse a un autor tan prolífico, ¿no? Es como Alfonso Reyes o Octavio Paz, Borges, aunque quizás no tenga 20 tomos de obras completas, sí es un autor muy difícil en ese sentido. Y también, a diferencia de muchos otros escritores, Borges tuvo muchos muy buenos textos. Exacto. Entonces eso también es difícil de decir. ¿Has leído a Borges? Te preguntan en un principio y pues recuerdas quizás algún poema que viste cuando yo era joven, no en internet, pero que recuerdas por allí. Una fotocopia. Una fotocopia que leíste en algún momento. Borges está un poco en boca de todos, pero existe el mito a partir de esto de que es difícil leerlo, ¿no? Sí. Sí, a mí una de las cosas que más me molestan en torno a la figura de Borges es esta idea de que era un autor muy cerebral, muy frío. Sí. Yo me acuerdo que incluso alguna vez tuve una discusión con compañeros de la facultad en los primeros semestres y yo además en ese entonces ya me gustaba mucho Borges, pero no tenía tan claros mis argumentos de por qué. Solamente sentía este impacto de esta prosa deslumbrante, de su inteligencia, de su sensibilidad. Y esa era la crítica o el reproche que le hacía. No es que su poesía es muy fría, es muy cerebral. Y yo nada más me crispaba y casi que me daban ganas de irme enojado, pero al mismo tiempo enjugándome las lágrimas. Claro. Y era lo que platicábamos hace un rato. Borges es un escritor muy muy sentimental incluso. Sí, absolutamente, sí. Lo que pasa es que siempre las emociones están, digamos que filtradas por grandes símbolos, por alegorías, algunas incluso alegorías filosóficas, pero el trasfondo siempre es pues la vida, pues, ¿no? Claro. La condición del hombre, los sueños, la identidad. Claro. Y además otra cosa bien importante de Borges es que es un autor que jugaba muchísimo. Era súper lúdico y juguetón en su literatura. Absolutamente, sí. A partir de esto yo recuerdo que cuando empecé a leer de una forma un poco más obsesiva, fue como a los 17 años trabajaba yo en una biblioteca. Y allí el lector más exquisito, también eso tiene que ver, los lectores que a veces son insoportables y que no quieres leer lo que ellos están leyendo, leía a Borges y yo intentaba decirle, bueno, ¿qué empiezo a leer de Borges? Y no me dijo nada, realmente me dijo, tú no puedes leer a Borges, tú dedícate a leer a Milán Kundera o Ibargüengoitia, a los libros que puedes entender. Y a partir de esto yo empecé linealmente por las obras completas de la página 1, ¿sí? Que era Fervor de Buenos Aires. Y justamente esto que dices, no es para nada frío. Ahí es un poeta muy joven, es un poeta en muchos sentidos ingenuo pareciera, incluso, sí. Y absolutamente sentimental. Yo crecí en la ciudad de Oaxaca y me decían mucho sus poemas en el sentido de que el amor que puede sentir en la juventud por una ciudad, ¿no? Que él tiene el poema La Recoleta, que es fantástico, este otro que es El Fervor de Buenos Aires, que es Las calles de Buenos Aires son mi entraña, eso me encanta. Y creo que Borges es muy Buenos Aires, y no el Buenos Aires del que tenemos el lugar común
que es un lugar solo bohemio y romántico, sino un Buenos Aires duro, un Buenos Aires violento. Está Evaristo Carriego allí. Él canta mucho como a las orillas de Buenos Aires. A las Aires, orillas, pues. La periferia de Buenos Aires. Exacto, ahora ya son barrios de clase media, justamente Cañita. Tiene un cuento por allí que en ese momento eran pantanos. Pero tienes toda la razón de lo sencillo que puede ser Borges, lo humano, lo entrañable que puede ser. Y también una de sus ventajas es que es un autor que no solo vivió mucho, sino escribió también muchísimo en diferentes etapas de su vida. Sí. Entonces, creo que es un autor que puedes leer desde joven hasta muchísimas edades, ¿no? Sí, y esto que hablamos, es cierto que en la literatura de Borges, sobre todo en sus cuentos, uh-huh. y bueno, no se digan sus ensayos y en adelante, aparecen siempre muchas referencias. Sí. Referencias bíblicas, mitológicas, además le interesaba mucho la mitología de Oriente también. Entonces sí, de repente puede parecer como un autor muy cargado de erudición, pero siempre es una erudición, otra vez como comentábamos hace un rato, al servicio de la creación literaria, al servicio de la imaginación, de otra vez de la sensibilidad. Y yo recuerdo siempre lo que dice George Steiner en su ensayo como panorámico sobre Borges, que se llama Tigres en el Espejo. Dice que parecía que Borges había hecho de la erudición una especie de subgénero de la literatura fantástica, claro, o una forma de la literatura fantástica, porque era inventiva, pues, ¿no? No era nada más para pararse el cuello y decirte, mira cuánto sé, cuánto he leído a Schopenhauer o a Averroes o a quien fuera, pues, ¿no? Eran referencias que le permitían jugar y significar muchas cosas. Claro, creo que replantea en todos sentidos, de una forma muy cruel para todos los que intenten o intentamos escribir alguna vez un ensayo literario, y es que la crítica la vuelve absolutamente creación, como totalmente. Un género, y eso me encanta porque es un efecto literario complejísimo que él hace con muchísimo trabajo, supongo, eso nunca hay que minimizarlo en los grandes autores que como son tan talentosos y escriben tan bien, parece que se sientan una tarde y les sale. Hubo hace poco una exposición en la Biblioteca Nacional de Argentina, de Buenos Aires, los cuadernos donde corregía bastantes de sus cuentos, y es impresionante lo obsesivo, cómo trabajaba Borges para lograr esto. Pero a partir de lo que dices, me parece genial que Borges, esta erudición, lo crea un género, al grado que hace algo que creo que solo está en él, que es un grado de humildad, de inteligencia, y que él, cuando escribe un cuento o un poema, o cualquier obra literaria que haga, no está desde el lado del creador, viendo hacia allá a los que no son creadores y compartiéndoles algo que la musa les dio, las musas le dio, y que a partir de allí te tienen que decir un mensaje un tanto mesiánico. Le sucede muchísimo a los poetas, sí. Esto, incluso a los poetas que se jactan de ser más humildes. Y por lo contrario, Borges parece que estar junto a ti cuando estás leyendo, sí. Y te contagia justamente de esas ganas de leer, esas ganas de conocer. Creo que Borges piensa la literatura de una forma completa, casi todo lo que esté escrito le apasiona, desde, claro, por supuesto, la mitología griega, toda la literatura romana, también la literatura judeocristiana le apasiona como una especie de ciencia ficción. No olvidemos, y creo que este es un tema que es un gran provocador Borges, sí. A Borges le encanta que los demás se remuevan en su asiento y que tengan ganas de contestarle y decirle que no es tan inteligente como cree, ¿no? Sí, porque eso decía que la religión, que era esa rama de la literatura fantástica. Exactamente. Que además, por otro lado, tiene razón, pues, ¿no? Claro. La diferencia entre una mitología viva, digamos, como puede ser el cristianismo, y otra muerta, o muerta, digamos, librescamente, simplemente es el grado de fidelidad que puede guardar la gente con respecto a ella o no. Pues, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué no platicamos ahora un poquito, ya que el sentido, sí. de esta conversación es dar nuestras sugerencias de cómo entrarle a esta obra tan amplia, sí. un poco cómo le entraste tú, uh-huh. y cómo recomendarías a un lector que no conoce todavía a Borges, entrar? Pues bueno, yo empecé leyendo, te decía, como en un orden cronológico la obra de Borges. No lo recomiendo así para nada. Recomiendo empezar con ficciones. A mí ese libro, este libro en específico, me parece algo deslumbrante en todos sentidos. Y también es un libro, por el contrario, muy sencillo y muy generoso también de Borges. Hablando de subgéneros, que esto que dice George Steiner es muy interesante, tú todavía vas a la academia en Francia hoy en día, puedes ir a la UNAM, y a un lector, a un académico, a un catedrático muy erudito, le dices, le hablas de ciencia ficción o de novela policial, sí. o de misterio, y te dice que es una literatura basura, que eso no se lee. Menor es literatura menor en todos sentidos. Las ficciones de Borges son literatura absolutamente policial,
y absolutamente de ciencia ficción. Sí. Entonces, creo que eso es algo increíble de Borges. Creo que si algo hay mucho, son lectores de ciencia ficción. Es un género, está de más decirlo, y quién soy yo, pero increíble. Y también la novela policíaca. Hizo un prólogo a las Crónicas Marcianas. Pero sí, ciertamente reivindicó muchos estos géneros que parecían menores. Lo dijiste muy bien, la literatura policial, la literatura de ciencia ficción, también la literatura gauchesca, que todavía no tenía esta dignidad de literatura nacional, o empezaba apenas a tenerla. Borges también lo reivindicó tremendamente. Y sí, todas estas nociones contradicen esta imagen que se suele tener de Borges como el gran autor cerebral, que prácticamente parece que solo leía la Enciclopedia Británica. Exacto, por demás aburrida, dice él en justamente Tlón, siempre lo digo mal, Tlón, Ukvar Orbis Tertius, dice, siempre es un tanto aburrido lo que lees en una enciclopedia, ¿no? Porque creo que algo que tiene la literatura de ciencia ficción y la novela policial, perdón, te interrumpí, es que está buscando jalar al lector, ¿no? Sí. Yo, si tuviera que recomendar por dónde entrar, creo que también sugeriría los cuentos y sobre todo los dos libros de cuentos más famosos, ya fuera el Aleph o Ficciones, creo que además ahí están algunos de los mejores cuentos de la literatura, no solo en lengua española, sino universal. Universal, sí. Orbis Tertius, el propio Aleph, Funes el Memorioso, en fin, tantos otros. Y creo que otra vía sí puede ser la poesía. Sí. Algo que incluso acabo de, bueno, no tenía tan claramente ubicado, es que Borges empieza escribiendo poesía, empieza como poeta, pues, ¿no? Uh-huh. Y tiene estos tres primeros libros de poesía muy nacionalista y muy ultraísta. Uh-huh. Y después hay como un gran periodo en el que solo se dedica al ensayo y a la ficción, porque su siguiente libro de poesía es El Hacedor, hasta el 60. Y de hecho es un libro muy raro, porque tiene una primera parte de prosas breves, que de hecho resultan muy contemporáneas, y la segunda parte ya es la propiamente poética, ¿no? Los poemas del Hacedor, donde viene el poema de los dones y demás. Entonces, hay un periodo ahí amplísimo en el cual no escribe poesía, y ya para ese momento, además hay que tener en cuenta que Borges ya está ciego. Uh-huh. Entonces, de alguna u otra manera, su forma de escribir sí cambia, definitivamente, pues, ¿no? Ya no puede hacer este trabajo de escritura y de corrección tan minuciosa como lo hacía antes, pero también te habla... Pues sí, del genio de Borges, que estaba todo el tiempo escribiendo en su cabeza y ya después producía manuscritos hablados. Claro, Borges es un personaje muy cargado de ironía. Recientemente, bueno, está este gran autor Roberto Bolaño, que se habla mucho que él destruyó su vida, se puso fuego a sí mismo para crear una obra. Creo que Borges lo hizo de igual forma, el poeta ciego, el poeta solitario en Buenos Aires. Un incendio mucho menos espectacular que el mucho de Bolaño. Mucho menos espectacular. Como en silencio, ¿no? Como un incendio frío. Frío. Pero también se consumió. Se consumió por sus libros, claro, perdón. Sí. Contabas una anécdota muy interesante, que la primera vez que publica alguno de los cuentos de ficciones es Pierre Menard. Sí. No dice qué es, no dice el género, no le advierte al lector, esto es un cuento, léelo como tal, sino que lo publica tal como es, uno tiene la impresión de leer un ensayo. Creo que es de las cosas fantásticas de Borges, que dices, esto se puede hacer en un cuento, esto es, él no tiene reglas, que eso es increíble, o inventa sus propias reglas, que incluso contabas que alguien dijo que sí había oído hablar de Pierre Menard antes, ¿no? Esta fanfarronería propia, que también es muy divertida de la erudición. Y me encanta que el título justamente de este libro sea Ficciones. Es un título interesantísimo. Está hablando de bibliotecas infinitas, está hablando de partes que no existen de la Enciclopedia Británica, está hablando de un hombre que ve el infinito en algún momento está hablando de, digamos, cosas de ciencia ficción, pero te advierte que son ficciones. Creo que ahí hay un guiño del gran sentido del humor de Borges y de que siempre está en un diálogo constante con el lector. No espera que te calles y lo escuches, sino espera que estés todo el tiempo interpelándolo y participando. Sí. No, y esto que decías de que suele ser una literatura muy reveladora en el sentido de que de verdad dices, ¿se podía escribir así? Yo no lo sabía. Muchos de sus contemporáneos y sobre todo los escritores que vinieron después que él y que lo tomaron como una influencia importante, muchos de los escritores del así llamado boom, Cortázar uno de ellos, que además creo que también se distingue un poco del resto por sus características lúdicas y demás, decían eso, que cuando lo leyeron dijeron, bueno, es que esto parece casi otro idioma, pues no, yo no sabía que se podía escribir así en mi propia lengua. Claro. Cortázar, por ejemplo, decía, esto es algo que me gusta
comentar, bueno, que él tenía una gran deuda con Borges, en primer lugar porque le había publicado su primer cuento, La Casa Tomada, y en segundo lugar porque había aprendido una gran lección de estilo leyendo a Borges, y es que muchas veces importa más el adjetivo que quitas que el que dejas. Es decir, yo la gran lección que tuve, eso decía Cortázar, es de resta y no de suma. Claro. Porque ese estilo tan preciso, tan apretado, pero para bien, es una de las maravillas de leer a Sí, a hay Borges. Frases en las que son una tentación, pero aún así la voy a decir, y es que la relación que tenía Borges con el lenguaje era absolutamente de poeta, ¿no? Sí. Era una relación donde en cuanto más quitara, era mejor. Por supuesto, yo creo que a eso se debe que no escribiera otra una novela, nunca escribió una novela, y creo que hablando de cómo acercarse a su obra... Lo dijo literalmente, que porque en la novela suele haber mucha paja, es decir, que a él no le interesaba. A él no le interesaba esa paja. Puede ser una, para los que buscan por todos lados una novela, las ficciones puede ser una novela, hay un mismo personaje que está contando la historia, hay un personaje erudito que a veces tiene el nombre de Borges, y... es muy interesante también en este libro de las ficciones y de los grandes trucos que hacía Borges, que habla de muchos libros que sí existen, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo Anatomía de la Melancolía, la bibliografía que puede ver Borges es vastísima, pero también está siempre el apócrifo. Te habla de libros, de literatura que no existe, y creo que esa es una invitación de Borges a buscarlo, ¿no? A decir qué era cierto y qué no, cómo se logran todos estos efectos, y los herederos de esto se encuentran, pues, me ocurren muchos, Vilamatas, por ejemplo, que es claro. Citar algún libro o alguna frase de un escritor que no existe, que es justamente lo que le sucede a Bioy Casares en Tlón, ¿no? Claro. Que es que dice que, ¿cómo es esta frase famosa? ¿La de los espejos? Exactamente. Que los espejos y los hijos son... Y la cópula. Y la cópula, ajá. Son terribles porque reproducen al hombre. Al hombre, ajá. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que está hablando de eso, que como que a Borges se le ocurre y dice, esto lo tuvo que haber dicho alguien más. Claro. ¿No? Sí. Sí. No, y otro seguidor de Borges en esta tradición de apócrifos es el mismo Roberto Bolaño, con la literatura nazi en América. Claro. Que es una especie de bibliografía, de enciclopedia de escritores ultraconservadores y filonazis en Latinoamérica. Pero a cada uno de ellos le inventa una pequeña biografía, y es un libro delicioso. No es de los más conocidos de Bolaño, pero es donde increíble. Una puesta en práctica de una imaginación y una inteligencia portentosas. Claro, exactamente. Creo que... Perdón, además, es que nada más, sí, que hablabas de los apócrifos, también me gustaría mucho que comentaras lo que hace un rato me decías, que Borges, que fue un gran creador de apócrifos, ajá, uno de ellos, Pierre Menard, quizás claro, el más famoso, sí, acabó de alguna manera convirtiéndose en un apócrifo. Eso es genial, son los guiños de la historia fantásticas, ¿no? O sea, fantásticos. Metes a Google y buscas Borges, frases famosas, y la mayor parte de las que vas a encontrar no las dijo Borges, sí, ¿no? Y además, eso no lo hizo un seguidor de él, sino como... el propio imaginario del mundo, que como Borges parecía que este lugar común, que no vivió, es decir, no se emborrachó, no tuvo 200 amantes, porque es el lugar común de vivir, ¿no? Como no hizo eso Borges y no viajó por África como Hemingway, no vivió y el pobre solo estuvo recluido en Buenos Aires, lo cual no es ni remotamente cierto, y por esto Borges cuando murió dijo, ojalá hubiera leído menos y me hubiera mojado más en la lluvia descalzo. Hubiera comido más helados. Hubiera comido más helados. Eso exactamente. Dice en ese famoso poema. Eso dice en ese famoso poema. Infame. Y pero bueno, tú también decías algo muy interesante, que por qué se le puede atribuir esto a Borges, ¿no? Sí, o sea, que al final de cuentas sí hay una idea afín a Borges, que también nos habla de un Borges muy humano, muy, muy emocional, y él sí llegó a decir, está en algún poema y lo dice en muchas entrevistas, que él se arrepentía de no haber sido más feliz, que si él tuviera, incluso decía que si él tuviera que pedirle perdón de algo a sus padres, era de no haber sido más dichoso, porque claro, él sí consideraba la desdicha como un error. De hecho, eso está en el otro fragmento apócrifo de su último libro de poesía, Los Conjurados, que es un poema en prosa, además bellísimo, que dice en alguna parte, un personaje que claramente es Jesús, le dice a uno de sus seguidores, dice, te competen las únicas dos labores o obligaciones de todo hombre, ser justo y ser feliz. Y yo creo que es una de las lecciones de vida y de moralidad más contundentes que puede haber. Claro. Estamos en este mundo y solo tienes dos obligaciones. Tu propia felicidad, sí, y no pasar por encima de nadie. Claro. Me encanta, y creo que también aparece esta personalidad de Borges que comparte con
sus, con los argentinos, con sus paisanos, que debe ser muy catastrófico, ¿no? Ya nada está bien, ya nada funciona, ojalá no hubiera hecho lo que hice, ¿no? Es una personalidad, creo, muy, muy porteña. Y también una cosa importante decir de Borges, creo que es definitiva, es que él es una pieza fundamental en la literatura moderna. Muchísimos autores geniales o que son los grandes autores del momento no existirían sin Borges, sin la obra, yo creo que sobre todo sin ficciones en muchos sentidos, desde Mircea Cărtărescu, John Banville, George Steiner, que ya citabas. Y creo que nosotros en este sentido, yo siempre voy a sentirme Antonio Latorre en lo que voy a decir, pero me siento muy privilegiado en poder leer en su propio idioma a Borges, sí, ¿no? Sí. Creo que eso es algo increíble. Borges, también hablando de esto, yo siempre pienso en chistes que decía Borges, y es que él dijo que leyó primero El Quijote en inglés, ¿no? Sí, eso decía. Que le gustaba mucho más en inglés. Se burlaba mucho de... La Biblia también la leyó en inglés. La leyó en inglés. En el siglo XX, en sus contemporáneos, estaban obsesionados por ser grandes estilistas. O sea, bueno, perdón, pero el que dicen que es el genio de la lengua no era ni remotamente un estilista, ¿no? Cervantes, incluso, yo disfrutaba leerlo más en inglés. Pero, en fin, creo que Borges sí está ese privilegio de poderlo leer en español. Es un autor políglota, muchas veces cita mal en latín, pero hay mucho latín. También aparece el alemán, el inglés, sin duda, ¿no? Pero es un autor que en ese sentido también como trabajo de lenguaje es muy rico, ¿no? Sí. No, la faceta del humor en Borges daría para otra conversación. Sí. Es interesantísima. Como tú decías, quizás había dos lados del humor de Borges. Uno público y más amable, más prudente. Sí. Y el humor que ejercía en privado y en confianza, del cual hemos podido saber muchas cosas a partir del libro de Bioy Casares, el Borges. Sí, sí. Donde se ve un Borges ácido, políticamente incorrecto, más no poder. Hay muchos chistes que a mí me gustaría contar, pero que no puedo porque son de verdad muy sensibles. Claro. Estaba lo que, por ejemplo, te decía con respecto a Cien Años de Soledad, que él cuando le pidieron su opinión, que además sí la leyó, decía, con 50 años de soledad hubiera sido suficiente. Sí, también la que a mí me encanta es cuando le pusieron una película del realismo socialista. La vio Borges, sale y le preguntan qué piensa y dice, híjole, yo pensaba que la pobreza era algo malo, tenía una sensación, no sé, quizás estoy mal, pero bueno, no. Pensé que no teníamos que estar tan contentos. Exactamente, que no tendríamos que exaltar eso, sino bueno, quizás otras cosas. Sí, Borges tenía un gran sentido del humor y pues bueno, creo que Las Ficciones además es un muy buen libro para acercarse a Borges porque es un libro breve. Eso sí. Es increíble. Es un libro que la primera vez que lo lees te gusta. No tienes que entender todas las referencias. No debes entender todas las referencias porque muchas son apócrifas. Y es un libro que yo creo que acepta lectores de muchos grados, ¿no? Sí. Es un libro que incita a la imaginación en muchos sentidos, que te llena de una gran curiosidad. El narrador que está ahí adentro, quién es, que de repente te habla un poco, te interpela, y bueno, unos cuentos fantásticos como Funes en el Memorioso, que decías algo increíble del insomnio, ¿no? De Funes. Sí, es que era justo, o sea, tú mismo que dices que es un libro que apela a muchos tipos de lectores, yo creo que es porque es un libro que tiene muchas capas de significado, ¿no? Y no es que una sea más valiosa que la otra, o que haya que ser un gran erudito que comparte todas las referencias de Borges para tener la lectura completa, pero que te puedes quedar en distintos como niveles de acercamiento, y no por eso una lectura es más valiosa que la otra. Me gusta poner Funes el Memorioso como un ejemplo de esto. Es un relato increíble, yo creo que todos los que lo leemos por primera vez nos quedamos fascinados. Creo que el solo argumento ya es en sí mismo muy atractivo, pues, ¿no? La idea de un chico que al tener un accidente se golpea la cabeza, un joven de 19 años, un gauchito uruguayo, en vez de perder la memoria como suele ocurrir en este tipo de accidentes, él gana una memoria portentosa. Todo lo que entra a su mente ya no se le puede olvidar nunca más. Otra cosa que a veces se olvida es que no solamente gana una memoria infalible, sino que también sus sentidos se vuelven totales. Es decir, todo lo que él registra a través del tacto, a través del oído, del gusto, todo eso va quedando registrado en esta memoria total. Eso en sí mismo creo que ya es un argumento increíble, pues, ¿no? Pero luego viene la maestría verbal de Borges para hacerte sentir que de verdad estamos ante una memoria portentosa. Los ejemplos que va dando de cómo recuerda las vetas de un río, tal tarde, de tal día, el famosísimo de un día Funes quiso recordar un día, le tomó un día. Cuando Funes ya empieza a delirar y se desespera mucho de que existan dos palabras, que la misma palabra designa dos seres, perro. Tendría que haber una palabra para el perro para de las 6 de la tarde, claro. Y para el perro de las 9. En fin, ya digamos la maestría verbal de Borges es otro nivel de lectura que es impactante.
Pero luego hay que recordar que Borges, en el propio prólogo del libro, dice que ese libro es una metáfora del insomnio. Y a la luz de esa observación, creo que el cuento gana muchísimo. Porque te vas dando cuenta que esa memoria total no es una suerte, no es un superpoder realmente para Funes. Es algo que lo agobia, que lo va volviendo incapaz de pensar. Por ahí en alguna parte dice, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. Efectivamente lo es. Alguien que es incapaz de olvidar referencias, pues no puede pensar, pues, ¿no? Claro. Y es un poco así como opera la mente del insomnio. Yo creo que todos los que hemos tenido insomnio lo sentimos. De repente la mente parece completamente porosa y abierta, registra todos los estímulos, nada se te olvida, es un pensamiento febril, superactivo, pero no es un pensamiento productivo, no te lleva a de entrada a sentirte mejor. Claro, pues, ¿no? Sí. Entonces, leído a la luz de ese comentario, el cuento gana mucho más. Claro. Y hay, creo que otra capa, no digo, insisto, que más importante ni mejor, pero también hay una... referencia a Nietzsche en el cuento. Uh-huh. De hecho, en algún momento se refiere a Ireneo Funes como ese Zaratustra cimarrón y vernáculo. Uh-huh. Y lo que pasa es que Nietzsche, en una de las consideraciones intempestivas, también hace una crítica a la utilidad de la historia en este sentido, pues, ¿no? De si la historia solamente debe registrar los hechos o tiene que más bien aprender a discriminar, a ordenar, a olvidar, que es lo que ya no puede hacer Funes. Claro. Es también una lección literaria de cómo escribir un cuento, Funes el Memorioso, o cómo no escribir un cuento, o en lo que se debe pensar. Ahora pienso, hay varios narradores que son Funes el Memorioso, Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, es un Funes el Memorioso, Carlo Becknausgaard es un Funes el Memorioso, y dices, muy cercanos a la mitomanía, porque dices, ¿cómo te puedes acordar absolutamente de todo? ¿Y qué sentido tiene narrar que te paraste de un sillón, fuiste por un café y te volviste a sentar? Pero bueno, también es interesante hablar de esto. Borges es un autor que, como hemos dicho, acepta muchas lecturas. Una de las lecturas más interesantes es la de, y a la que te está invitando todo el tiempo, es a que no leas y no observes. Esto sí. que quizás un nombre inevitable siempre para hablar de Borges ahora es Piglia. Ricardo Piglia, este autor argentino que es un gran crítico, un gran lector de Borges, y es que comiences a leer como escritor, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, y él te lo pide en ficciones, te dice, El jardín de los senderos que se bifurcan es una novela policial, es un cuento policial, y donde hasta la última palabra vas a resolver el enigma. Sí. Entonces, Borges es muy lúdico en este sentido, es una especie de cuentista jugador de ajedrez, donde hay una estrategia, y tú tienes que leer esa estrategia, y en cuanto más te obsesiones por ella, le vas descubriendo más cosas. No son cuentos para que vivas allá adentro un buen rato, ¿no? Sí. Son relatos, no sé, en muchos sentidos, como la biblioteca de Babel, que buscan el infinito, ¿no? En muchos sentidos, con un gran sentido irónico de la ironía, pero también con cosas fantásticas, ¿no? Aquí argumentos impresionantes. Esta idea de que en un solo libro puede estar contenida toda la historia de la humanidad. Eso es impresionante, ¿no? Lo que va a suceder. Y matemáticamente es posible. Hay que decir que se le ocurrió a partir de un cuento de Lubitsch, de un escritor alemán. Pero, en fin, creo que es un libro de cuentos, en muchos sentidos, inagotable, ficciones. Y también un punto de partida fundamental para entrar este autor, ¿no? Sí, eso que comentas es bien, bien interesante y también muy... muy característico de Borges, esta idea de como de la obra infinita, pues, ¿no? Que a pesar de ser libros tan pequeños, pareciera que no se termina nunca. Y otra vez, regresando a Piglia, que lo mencionaste hace un momento, que es un referente ineludible para hablar de Borges ahora, él comentaba en esta famosa clase que da sobre Borges, que está televisada. Sí, está en YouTube, sí. Es fantástica. Es padrísima. Dice eso de Tlönukvar, que una amiga suya le había dicho, lo he leído 40 veces y todavía no lo entiendo. Pero no lo decía en un sentido de, es muy complejo, quiere decir de, siempre descubro cosas cada vez que regreso a él. Claro. Está este lugarzazo común, pero sí. Es un lugar común, pero es porque es cierto de que no se puede releer dos veces el mismo libro. Pues no, claro. Siempre que regresas a él encuentras cosas diferentes. Una, digamos, una paráfrasis de la sentencia de Heráclito de que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Claro. Y es verdad, pero si para algún autor esta frase tiene una validez especial, yo creo que es Borges. Claro. Y esos dos libros de cuentos, pues no. O sea, claro. Vuelves a leer Pierre Menard, autor del Quijote, y encuentras cosas que no habías visto la primera vez, encuentras que toda la bibliografía que le atribuye al principio es súper simbólica y además muy humorística y de un humor negro tremendo, pues, ¿no? Increíble, sí.
todas las reflexiones que hay en torno a la creación literaria, a la originalidad, a lo que es plagio y no es plagio, ese cuento no te lo acabas nunca. Jamás, es fantástico. Hablando de, ya que estamos citando a Piglia, estas clases magistrales que se pueden ver en internet, ahí dice algo Piglia que me parece definitivo, porque habla de cuándo decimos que un autor es bueno. Dice que hay muchas cosas legítimas para decir que un autor es muy bueno, tiene grandes historias, las cuesta increíble, tiene un gran manejo del lenguaje, en fin, todas ellas legítimas. Pero dice, pero hay ciertos autores que son diferentes a los otros porque crean un tipo de literatura. Creo que en realidad si entras a una librería, la mayor parte de los autores trabajan sobre un no, que todo esto son ideas de Piglia, sobre lo que no quieres hacer están construidas casi todas las novelas. No quieren ser una cosa y terminan por ser algo, y esa es su definición. Es negativa, ¿no? Es lo que un autor casi siempre no sabe lo que quiere hacer, lo que quiere hacer, pero sí sabe lo que no quiere hacer. Dice, pero hay unas cuantas excepciones, como Hamlet, como La Divina Comedia, muchas obras más de Shakespeare, El Quijote, que crean una literatura. No es lo que no quiero hacer, sino lo que sí quiero hacer, y lograrlo es algo impresionante. Lo que se puede hacer y de repente descubrir como una beta. Claro, que es esta frase también lugar común, que son los escritores inventores de una literatura, ¿no? Casi a todos los autores les queda grande cuando dices esto, pero a Borges ni remotamente, y yo creo que por eso es una piedra de toque en la literatura moderna, Borges, porque descubre un tipo de literatura que antes no se había hecho, y creo que eso es algo increíble. Borges es un diálogo también con toda la literatura anterior, es un diálogo con el Ulises de James Joyce, con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, es decir, es una especie de vuelta de tuerca todo eso, y me parece que eso es algo que pone la piel chinita, ¿no? Sí. Bueno, a mí en lo personal. Sin embargo, a pesar de que era este gran escritor tan original, que estaba descubriendo una nueva forma de hacer literatura, no tenía en lo absoluto la pedantería ni el orgullo de decir estoy haciendo algo inédito. Al contrario, tenía una modestia y a veces un poco calculada, digámoslo. Sí. Pero creo que genuinamente era un hombre humilde. Pues. Uh-huh. Tan es así que, por ejemplo, estos cuentos de ficciones y de la Lef, que son tan originales, que son una cosa tan sacada de otro mundo, él se contentaba con decir que era literatura fantástica. Ya él esa clasificación le gustaba. Ahora, claro, cuando todo el mundo está buscando esa pequeña etiqueta de marketing que lo distinga y que diga, no, es que yo escribo autoficción X, lo que fuera, pues no, sí, pero sí, sí. Pareciera que la etiqueta es lo que te va a convertir. A definir, claro. Él era lo que menos le importaba. Él decía, yo escribo cuentos fantásticos, ahí están. Y que me parece muy pertinente que lo haya dicho, porque como con Alfonso Reyes, quizás lo difícil de Borges es, ¿y qué escribía? ¿No? Si te sientas con alguien y te dice, ¿qué escribía Borges? Pues no es tan fácil de responderle, ¿no? Se te va a caer un poco cualquier argumento que digas, bueno, era un gran cuentista, pero también un poeta, pero sus cuentos no eran cuentos, sus cuentos eran más bien como ensayos, pero eran ensayos narrados como, o sea, te vas a meter en una cantidad de problemas muy fuertes por la complejidad de la obra de Borges, que creo que es parte de su belleza, ¿no? Y decir que es literatura fantástica es un gran chiste también de Borges, pienso yo, porque en realidad toda literatura es fantástica, ¿no? Uh-huh. Creo que está jugando además con la etimología de fantástica, ¿no? Que es como de imágenes, ¿no? De fantasmas. Es una literatura de imágenes y también de símbolos. De símbolos, pues. Y también es una literatura muy buena, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Para hablar del estilo de Borges, a Borges le gustaba la definición que sobre su literatura había dado Rafael Cansinos Asens, que decía que era una literatura numismática, o sea, uh-huh, como de moneda, pues, ¿no? Que claro, siempre, que tiene esta como la precisión de las monedas, pero al mismo tiempo la humildad de las monedas. A Borges le gustaba esa imagen por esas dos cosas, que aludía como a una cosa de precisión, de dualidad, de carácter simbólico, pero de una cosa que no pretende aspirar a los mármoles del, claro, de la mitología. Eso es definitivo. Un gran amigo y un gran escritor que es Álvaro Uribe, me contó que tuvo la oportunidad de estar muy cerca de Borges en París una vez que dio una charla, y que era impresionante que todo lo que decía Borges, decía una cosa y la que seguía era más impresionante, y la que seguía parecía que estaba tocado, digamos, por la mano de Dios. Sin embargo, justamente no era una persona petulante. Creo que eso es algo, si le decían, tú dijiste que tal cosa en Tlonogbar,
Lo dije yo, no me acuerdo. No lo sé. En muchas referencias suele decir eso y hasta le agradece. Sí, yo creo que más bien esto es una gentileza suya. Le agradezco mucho la frase. Digo, lo tengo muy presente porque estaba escuchando las entrevistas que le hacen Antonio Carrizo. Uh-huh. Dice, le agradezco mucho la referencia a Carrizo. Yo creo que eso es más bien una gentileza de su parte. Una gentileza de su parte. Exacto. Creo que había allí justo lo opuesto a la petulancia y decir, lo hice porque así me salió, digamos. Incluso en el fervor de Buenos Aires, me parece que es donde dice, ¿no? Si alguna frase es afortunada, no depende de mí, sino más bien del azar. La pudo haber pensado cualquiera, ¿no? Creo que hay una idea allí también de la universalidad del pensamiento, más allí del gran sentido del humor, pero que, y creo que es cierto, ¿no? En realidad, el lenguaje, y eso lo decía Bakhtin, es de las grandes herencias que tiene un ser humano, ¿no? La gran riqueza que adquieres cuando aprendes un lenguaje. Y creo que ahí está también el cualquier libro infinito, este libro de arena, por ejemplo, que dice Borges, bueno, en realidad ahí están las palabras, ¿no? Juntarlas de una u otra forma es un mero azar, es resultado del trabajo, y creo que ese es uno de los grandes aportes también de la literatura, ¿no? Una literatura en el siglo XXI que está llena de caras y de nombres. El mismo Borges cayó en eso, como decíamos al principio. Sin embargo, acercarte a sus libros es acercarte en cierta forma a la literatura universal, ¿no? Exacto. Es muy interesante eso. Sí, no, esta cuestión de la universalidad, de hacer un comentario con el cual cerremos, es muy importante en Borges, esta idea de que todos los hombres de alguna manera son el mismo hombre, todos hemos pensado las mismas cosas, todos de alguna u otra manera sentimos las mismas cosas. Y sí, ahora que está tan de moda esta idea que a veces se vuelve tristemente y paradójicamente hasta petulante de la muerte del autor, creo que Borges la ejecutó de una forma mucho más sutil, pues, ¿no? Era decir, la literatura está aquí, pues, ¿no? Yo puedo ser un personaje incluso de mis cuentos, pero no importa tanto la firma, sino lo que tú decías hace un rato que me gustó mucho, sino el lector. Y yo prefiero ser un lector hasta de mis propios libros y estarte acompañando. Claro. Eso es increíble. Quizás para cerrar, eso es bellísimo. Dice Borges en este cuento, me parece que es la biblioteca de Babel, que es cómo habiendo tanta historia, cómo habiendo tanto pasado, todo tiene que suceder en el presente y además a mí. Eso es increíble, ¿no? Cómo no existe algo en abstracto, sino existen los seres humanos que están teniendo vivencias y el individuo que siempre está teniendo la experiencia. Creo que eso en Borges es absolutamente deslumbrante y son ideas que cuando las lees te hacen sentir como una gran... tienes una gran visión en ese momento, ¿no? Sí. Un gran descubrimiento. Oye, Dan, pues muchas gracias. Gracias a ti, Romeo. Gracias a ti. Por estar acá este día. Espero que les haya parecido de alguna manera interesante, atractivo, que hayan encontrado vías de acceso a la obra de Borges. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Romeo, por Príncipe la sabiduría. De la canción del pensamiento, ¿me dijiste? Príncipe de la canción del escudero también. Muchas gracias y hasta pronto.